estoy tranquila con mi conciencia y doy la cara afrontando todo. Pues tengo la satisfacción de que no he faltado al deber ni a la función fiscal. Se burla de Perú, el circo de la fiscal Patricia Benavides. ¿Qué ha sucedido? Bueno, el día de hoy la fiscal Patricia Benavides acudió al Congreso a dar su declaración frente a esta acusación de que ella lidera una organización criminal. Como era previsible, fue a armar un circo para victimizarse. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la fiscal Patricia Benavides. Identificado autores directos de algunos homicidios y lesiones, es por ello que se decide la formalizar denuncia constitucional. Eso no significa que las investigaciones hayan terminado, señores. Las investigaciones continúan. La investigación continúa por el delito de genocidio y por las otras muertes. Y quiero aclarar, son 49 muertes. Y nosotros como Ministerio Público, nuestro principal interés es de que se sepa cómo ocurrió cada una de esas muertes de cada uno de esos peruanos y que se castigue a los responsables. Es por ese motivo de haber investigado, de que se descubra la verdad, es que en estos momentos me encuentro aquí. Bueno, ahí ustedes escucharon a la fiscal Patricia Benavides, que dijo que ella estaba ahí ante el Congreso por haber abierto la investigación por los asesinados durante las protestas. Es decir, de entender de que es perseguida por estar investigando a Dina Boluarte, a Otárola, cuando todos sabemos de que ella en ningún momento quiso investigar seriamente las matanzas que se produjeron durante las protestas. De hecho, la congresista Susel Pérez le hace unas preguntas que van en esta dirección. Cuatro preguntas, señor presidente. Una, ¿cuántas veces han cambiado de fiscales en el caso de las muertes de Juliaca? Dos, ¿qué especialidades tienen esos fiscales? ¿Son especialistas en derechos humanos? Tres, ¿por qué han llevado la carpeta, han trasladado la carpeta a Lima? ¿Por qué les obligan a hacer las audiencias en Lima, sabiendo que son personas en alta vulnerabilidad y que están en una situación muy compleja, económica y emocional? Y quinta, señor presidente, ¿por qué la señora Benavides no muestra sus tesis a todos los peruanos? Gracias, señor presidente. Bueno, de hecho, esta pregunta de la congresista Susel Paredes tiene que ver con la forma en que el Ministerio Público ha realizado la investigación sobre las matanzas. Se han cambiado fiscales durante el proceso de esta investigación, no se han puesto fiscales especialistas en derechos humanos y sobre todo una de las cosas que más han denunciado los familiares de las víctimas es que se han enviado las carpetas fiscales hacia Lima, entorpeciendo las investigaciones. Por eso digo que la fiscal Patricia Benavides nunca tuvo la intención de investigar realmente lo que sucedió. Todos sabemos de que ha presentado esta denuncia constitucional contra Dina Boluarte, contra Otárola, simplemente por el hecho de que se siente acorralada ante la denuncia de que lidera una organización criminal y quiere buscar victimizarse diciendo de que ella está siendo acusada, investigada simplemente por enfrentarse al poder. Un poder con el cual ella siempre tuvo una muy buena relación. Y de ya para ahí, Susel Paredes le dijo que responda sobre su tesis, que hasta ahora la fiscal Patricia Benavides no ha dicho absolutamente nada. Ahora vamos a ver las preguntas que hizo la congresista Sigrid Bazán a la fiscal Patricia Benavides y un cuestionamiento a su abogado. Vean. Gracias a medios periodísticos sabemos que el pasado fin de semana se dio a conocer sobre el ingreso de la señora fiscal de la Nación a horas de la noche hasta altas horas de la madrugada para una reunión con fiscales supremos. En ese sentido, la pregunta, señor presidente, por su intermedio es ¿por qué se reunió esa noche y justo antes que en las siguientes horas detengan a su asesor en la Fiscalía de la Nación? ¿Por qué salió a esa hora la resolución que cesó a la fiscal Marita Barreto? Cese que, por cierto, hasta el momento no escucho ninguna respuesta con una explicación válida. No he escuchado absolutamente ninguna intervención que haga hincapié de las últimas declaraciones del señor Villanueva, que reconoce los chats y que aduce a actuar bajo órdenes de la fiscal de la Nación para lograr la inhabilitación de la señora Zoraida Ábalos. Con respecto a algunas de las cosas que se han mencionado el día de hoy, que yo creo varias son bastante mentira. Se ha dicho que, por ejemplo, la fiscal Marita Barreto está investigando a la fiscal de la Nación cuando se está investigando a los asesores de la señora fiscal de la Nación. Llama la atención que hayan asesores de la señora fiscal
que prácticamente actúan como asesores de congresistas cuando incluso reenvían su nota de prensa a medios periodísticos para que publiciten su proyecto de ley. ¿Puede, y lo ha dicho otra congresista con respecto a los congresistas investigados, una fiscal de la nación seguir ejerciendo su cargo en medio de las investigaciones? Creo que lo más saludable sería que no, señor presidente, hasta que se aclaren todos estos temas. Gracias. ¿Qué hace un investigado como abogado de la señora fiscal de la nación, señor presidente? Y déjeme citar aquí el numeral 11 del artículo 47 de la Ley de Carrera Fiscal, en donde se dice: falta grave establecer relaciones de carácter extraprocesal con las partes o terceros. Y recordemos que el señor del Castillo, junto con otros militantes apristas, tienen formalizado en la carpeta 51-2018 una investigación preparatoria en la Fiscalía. Es interesante el hecho de que Patricia Benavides lleve como abogado a Jorge del Castillo, es decir, la fiscal Patricia Benavides, acusada de liderar una organización criminal, lleva como abogado a un corrupto del partido aprista, que está siendo investigado por lavado de activos, por el aporte que hizo Odebrecht a la campaña del APRE en el 2006. Y por cierto, Jorge del Castillo salió a atacar a Sigrid Bazán frente a este cuestionamiento y después Sigrid Bazán le responde. Veamos esto, por favor. No por respondemos favor, emplazamientos, ¿eh? Es distinto, no confunda. Segundo lugar, las cosas que he hecho con el modo de aclarar es porque se ha dicho en esta sesión por dos congresistas que yo no debo estar acá, eso es lo que me están diciendo. Y yo aclaro que eso es un tema que está de 18 años, que no tiene ninguna incidencia. Y la persona que me imputa este tema, la señorita Bazán, que lamentablemente se ha ido, ella sí está investigada por lavado de activos por la Fiscalía. Y hay cosa. ¿Cómo que no? Son hechos concretos lo que yo estoy refiriendo, no es una falta de respeto. O sea, a mí si me pueden decir usted está investigado y yo no le puedo contestar, presidente, a la persona ponga, que me dice lo mismo, no tiene sentido. Bueno, presidente. Presidente, la palabra Bazán narró por alusión. Ya sabemos cómo se perdieron los USB del tío York. Ya sabemos ya. Sigrid Bazán tiene luz en la palabra. Presidente. Gracias, presidente. Pero para quien no se ha informado, la investigación en mi contra, que ni siquiera prosperó, ha sido archivada por segunda vez. Así que aquí, quien está investigado, y la pregunta se ha hecho al señor abogado, que no desvíe la atención, por favor, en temas que no tienen nada que ver. Gracias. El hecho de que Patricia Benavides sea defendida por Jorge del Castillo, que tiene una investigación abierta por lavado de activos, demuestra la catadura moral de la fiscal de la nación. Eso demuestra quiénes están realmente del lado de Patricia Benavides. Son los corruptos de la política, aquellos que siempre, cuando estuvieron en el poder, se dedicaron a robar, a hacer negociados y después a buscar la impunidad a través de sus allegados que tenían tanto en la fiscalía como en el poder judicial. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, ya sabes, déjame un comentario, dale like, suscríbete al canal y en la descripción te dejo los links para que puedas seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en Facebook, en X, en Instagram y en TikTok. Nos vemos.